Datos del Banco Central de Nicaragua revela que el sector de hoteles y restaurantes impulsa el crecimiento económico. Para la diputada Wendy Guido, vicepresidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional, dijo que la eliminación de la prueba del PCR va a permitir que las aerolíneas que suspendieron sus vuelos hacia este país nuevamente aperturen para que el turista extranjero visite la nación. Hemos visto un crecimiento en el sector hoteles y restaurantes específicamente, que según cifras del Banco Central reportan casi un 23% de crecimiento, justo más este rubro, porque sabemos que el área de turismo es bastante amplio, pero en el sector turismo específicamente, hoteles y restaurantes, hemos visto un crecimiento casi del 23%, justo en el mes de enero a abril. Lo que en conjunto con el tema de ahora que ya se elimina la prueba del PCR recién ahorita el 16 de junio, va a permitir que la aerolínea ya no tengan ese proceso tequioso y puedan entrar, esperamos, las líneas americanas que antes ya venían, y hay mucha gente que está esperando, que ya está, pues se sienten más satisfechas porque el PCR ya no va a ser un requisito, solamente la tarjeta de vacuna, que son las vacunas que todos en general tenemos y que son las que la Organización Mundial de la Salud exigen. Pues así que estamos esperando que a medida de que esto se vaya avanzando puedan venir muchas personas más a visitar nuestra Nicaragua y gocen, y este sector tan importante puede ir creciendo, y el tema de la economía, pues, que se vuelve tan importante. Asimismo, dijo que también es importante que las playas, centros turísticos, así como las propias calles estén libres de basura para darle una buena imagen al visitante. En otros países vas a ver a personas nicaragüenses que están allí y se someten a la cultura y de su país, así que hay que cuidar nuestro Nicaragua, nuestras playas, para que también nosotros podamos estar en un lugar limpio, sano, y que disfrutemos, y que también los turistas vean a bien que está limpio nuestra ciudad y no se vayan con esa imagen, ¿verdad? Así que si queremos estar bien, tenemos que ir mejorando esa cultura de depositar la basura en su lugar y cuidar nuestro país. Noticias 12, Darlene Téllez.